tal, chicos, soy Herier. Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en la demo de Fountains. Es un roguelike bastante interesante, con un concepto de, bueno, de hack and slash, de exploración y demás, que creo que os puede gustar. Además, un pixel art muy bonito. Y lo primero que nada, vamos a ver vídeo, está todo perfecto. Audio, lo típico, bajamos un poquito todo. Sobre todo la música. Y creo que ya está, ¿no? Fountains en Twitter, créditos. Vamos a ver qué tal. El menú me recuerda mucho a Undertale, ¿no? ¿Tu nombre? Pues ponemos Jerry, sin más, tío. Jerry. Start. Tiene buena pinta. Lo vi ayer, me gustó mucho y dije, voy a instalarlo. Están saliendo muchísimos Metroidvania, muchísimos, una barbaridad, uno detrás de otro, no paran. Siempre y cuando sean buenos. Fountains. Este juego llegará. Os lo digo enseguida. Igual no está ni anunciada la fecha todavía. No. Todavía no está ni anunciada la fecha. ¿Dónde estamos? Porque me recuerda mucho a los Final Fantasy antiguos, el mapeado. Ahí estamos nosotros. ¿Somos los que estamos a encadenados? Oye, sí, somos los encadenados. ¿Esto es Esparta? ¡Es Esparta! Vale, ya está. Empezamos aquí directamente. Usa para moverte y L2 para sprintar, ok. No tú, ok. Aquí. Y me regalas aquí una espada. Así de la nada. Equipado, perfecto. Cabeza, cuerpo, piernas, espada. Mira el personaje como va girando sobre sí misma. Vale, podemos rodar, perfecto. Me imagino que por ahí no puedo ir, ¿verdad? Barra de estamina, barra de vida. Tiene un concepto Souls-like, por lo que veo, prisión del usurpador. Okay. Es un Metroidvania Souls-like, ¿no? Va a ser eso. Eres invencible cuando haces dodge. Ok. El frame de la invulnerabilidad. Perfecto, gracias. Me está gustando. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Dinerito. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, gente. Vale, no puedo llegar allí de un dodge lleno. Descansa en las fuentes para recuperar vida y guardar tu progreso. Era comprar agua. Coste 6. ¿Comprar agua? ¡No! ¡Es un colega! Eres el tercero que los guardias arrojan aquí, ¿no? Hoy. En ese caso, bienvenido al mal llamado prisión del usurpador, algo así. Donde los guardas encierran a cualquiera que tenga la ligera sospecha de ser un usurpador. Dice, te ves como alguien que tiene agua en su espíritu. Dice, lo mejor que puedes hacer es sentarte aquí y esperar. Pregunta eso a los otros. ¿Los otros? Debes referirte a las pobres almas. Vale, en este pozo, no sé qué. Me temo que no durará mucho, ¿no? Déjame en paz. Let me be. ¿Le puedo matar? Recoger 5 hongos rojos. Me encanta que haya paredes secretas, ¿eh? ¿Le puedo matar? Le puedo matar. No me queda energía. Es la demo. Me da exactamente igual. Recoger. El yelmo.
Me he comido algo, sin querer. Equip, drop. Menos 5 de protección al fuego, creo, y 7 de armadura. Es la demo, me da igual si le mato, ¿sabes? Ataque enemigos to harvest. Vale. Ataque enemigos para cosechar agua. Mantén para curarte usando agua. ¡Ah! Al estilo Hollow Knight. Vale. Les robas el agua que tienen en su espíritu. Buen concepto ese, ¿eh? Ah, y lo de comprar agua es para recuperar tu energía, supongo. O sea, recuperar tu poder, vamos. Para poder castear habilidades y demás. Vale, tontito. ¿De verdad que no se puede cruzar para allá? No tiene pinta, ¿no? No se puede. Nadie debe pasar. ¿Cómo? A menos que sean capaces de dodgear el ondeo del hacha del ejecutor o algo así. Facilito, ¿no? ¿Aquí hay algo? No. Me encanta que haya salas secretas, ¿eh? Me gusta mucho eso. Vale, me lo pasé. Soy muy bueno en esta clase de juegos. Me he pasado Soldiers en difícil. Vale, por aquí puede que haya algo. No. ¿Sabéis a qué me recuerda también? Dominios de los guardas. ¿Sabéis a qué me recuerda también? Hyper Light Drifter. Para usar un consumible, abre tu inventario con esto. Vale. Uy, ¿qué es esto? Este pequeño, no sé qué, recuperará una pequeña cantidad de agua. Vale. Añadir a Quick. Ah, vale. Vale, perfecto. Allá abajo hay un ítem. Ahí hay otro ítem. ¡Tírame eso! Hijo de puta. ¿Eh, brother? No sé qué. Nadie había salido de esa dungeon, de esa mazmorra, desde hacía días, ¿no? Estoy bromeando, amigo. Mi nombre es Doyle, por cierto. ¿Cómo te llamo? Decirme mi nombre. Decirle mi nombre, Jerry. Vale. Nunca he escuchado un nombre como ese. Hey, Jerry. Vale, tengo algo de información, no sé qué. Por 5 piezas de dinero. Venga, va. ¿Sabes que hay un lugar, un palacio al norte de aquí? He oído que el perro guardián tiene la llave para salir, ¿no? Para entrar. ¿Dónde está el perro guardián? Yo qué sé. ¿Algo más de información por 11 piezas? Venga. Dice que su prima o algo así se ha agachado por debajo de los árboles para alcanzar un lugar secreto. No sé. Vale. Más información, 17 piezas. ¿Y si te mato? ¿Y si le mato? Joder. Ah. Voy a matar a todo el mundo. Miller Coin Purse. Monedero, ¿no? Un monedero lleno de un montón de piezas de dinero. Úsalo para obtener el dinero de su interior. Las piezas que estén guardadas en este monedero no se perderán tras la muerte. Son como los monederos del Sekiro. Me he equivocado de botón. Vale, otro monedero. Vale, entonces por aquí igual hay algo, ¿eh? Por supuesto, si juego la versión final, no voy a matar a todo el mundo. ¿Sabes? Yo cuando les mato porque, yo qué sé, me divierte matar. ¿No se puede comprar agua? A ver. Vale.
O sea que por aquí puede haber algo. ¿No hay un camino secreto por aquí? No. Vale, tenemos arriba esa dungeon. Y por aquí parece que también hay algo. Vale, hongos. ¿Podrás mejorar las armas? Supongo que sí, ¿verdad? ¿Qué es esa barrera de niebla? Inspeccionar. Un muro de humo caliente bloquea el camino. ¿Me ataca el jabalí? Sí. Joder, me equivoco de botón, tío. Monedero. Scorching Peak. ¿Qué es eso? Ah, que creo que le prende fuego al arma, creo, ¿eh? No, me ha prendido fuego a mí. Porque no entiendo. ¿De qué vale prenderme fuego yo? Leí por encima algo de que prendía fuego y dije, le prende fuego al arma, ¿sabes? Pero no, me prende fuego a mí. Otro monedero. Los combates no son muy complicados, ¿eh? General Cruz, 355. Hongo azul. No sé por dónde estoy yendo. Me estoy dejando un montón de caminos seguro, pero un montón. Qué guapo cómo mueren, ¿no? Me gusta curarme de esa forma. Cuidado. Joder. Vale, uno está muerto. Bien. Ahora tú. Habría estado bien un parry, ¿eh? Un parry creo que había estado bastante guapo. Bien. Poquito a poco, tío. Hay que luchar poco a poco. Esto es un Souls. Esto es básicamente un Souls. Con mucho cuidado. Esto es por el otro lado, ¿no? Mira. Vale, monedero. ¿Podré aumentar mi daño? Sí, ¿verdad? Imagino que sí. ¡Eh! Piernas. Esto me da 15 de resistencia al fuego y 8 de armadura. Dios bendito. Es un montón. Vale, nos curamos. ¿No puedo abrir aquí? ¿No hay nada ahí? No. Qué guapo está el juego, ¿eh? No puedo leer aquí nada. Oh, aquí no voy a poder hacer absolutamente nada. No puedo cruzar. Chicos, ¿en serio he venido aquí para nada? ¿En serio no puedo hacer absolutamente nada aquí? ¿Todo este camino para nada? Bueno, me he dejado un montón de caminos. Pero un montón. Se supone que tengo que ir al norte, ¿verdad? Se supone que tengo que ir al norte a matar al perro ese. ¿Este jabalicito?
Ah, que es colega. Hay un perro aquí. ¿Le acaricio? Sí. You pet the dog. ¿Tienes un perro? O sea, has acariciado un perro. Pues no lo voy a matar. Evidentemente. ¿Y si lo mato, qué pasa? ¿Le matamos? No puedo vivir con eso en mi conciencia. Aunque sea un perro de un videojuego, no puedo, chicos. Hacerle daño a un animal, aunque sea un videojuego, te lo juro que me destruye la cabeza. Vale, pues me he dejado un montón de caminos pendientes. Creo que por aquí abajo no había ido, ¿verdad? Sí. Bien. Un poquito de agua. ¿Hay algo? Blue fungus. Vale. Hostia, me ha envenenado, ¿no? Madre mía. ¡Qué jodido ese bicho! Nah, no es tan difícil. Joder, pero es que no sé cuándo va a atacar, coño. Vale. Como que traga, ¿sabes? Ahora. Joder, qué, lo que me ha costado. Blue fungus. Red fungus. Uf, lo bueno que puedes curarte infinito, ¿eh? Eso está bastante guapo. Hay muralla. Cállate la boca, bobo. Hay alguien ahí en el árbol, ¿lo veis? Aquí hay algo. True Water Reserve. Vale, te pone el agua al máximo. Aquí hay alguien. Buenas tardes. Mucho texto, crack. ¿Qué más? ¿Qué hay aquí? Una espada. Smoke Charm. Amuleto del humo o algo así. Vale, para disparar un muro de humo. Pero ¿para qué queremos pasar por el muro de humo si ya dimos la vuelta y no pasó nada? ¿Le puedo pegar? No. No les canse las animaciones cuando les pegas, ¿eh? Eso es un problema. Coño, no tengo de eso. Esto me da menos 5 de fuego, más 7 de... Ok, perfecto. Voy todo fuerte, ¿no? Todo equipado. Lo único que por ahora no he descubierto... Mira, había dinero ahí. Bueno. Es la... ¿Qué tipo de progresión tiene el juego? Atributos y demás, ¿sabes? Joder, qué paliza, tú. ¿Sabes? En cuestión de ataque y demás. Me bajo uno de defensa. Nada, el mío es mejor. Bueno, el mío, el que le robé al otro. Por tremenda paliza que le he pegado. Ah, mira la puerta. Joder. Y ahora podemos abrir la puerta. Supongo, ¿no? Red fungus. Y otro monedero. Hay dos tontos a los que les meto un pedazo de dodge. Ay, un nuevo amigo. ¿Quieres jugar? Vale. Te desafío a hacer algunas cosas. Y si las haces, recibirás una recompensa. Vale. Tu primer desafío. Quiero verte comer un Scorching Spice. Vale.
poco sádico, ¿no? Golpéame en la cara con el espadapés. Tienes que atrapar uno con una caña de pescar. Ah. Pero no tengo ninguna caña de pescar. Qué guapo esto, ¿no? La zona secreta. El juego tiene una profundidad que me está sorprendiendo mucho. Y esto es la demo, ¿eh? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? ¿Se viene boss? Se viene boss. Guardok. Primer boss. Vale. Hostia, qué guantazo me ha dado. Me he confiado ahí, ¿eh? ¿Fase 2? Hostia puta. Joder. Hermano. Victory. Waterfall Key. Llave de la catarata. Muy guapo el combate, ¿eh? No muy difícil, pero bastante guapo. Dice, te acercas y tocas la catarata, pero no ocurre nada. Abre una puerta, sí, cerca de la catarata. Waterfall. Igual nos hace falta algún tipo de amuleto, ¿eh? Anda, vale, eso es un botón. Abrir un cofrecito. Reserva de agua. Igual con algún tipo de arco podemos llegar a donde no llegamos antes. Un altar a Amtar, el dios de la locura, ¿no? Rezar a Amtar y rellenar el agua, sí. Blessing of Amtar. Laser Ring. Le da al portador el poder de invocar un pequeño rayo de luz. The War Dog was once... Vale, el War Dog fue una vez un hombre. Y un sujeto no sé qué de experimentación. Tengo el poder. ¡Ah! El poder del boss. ¿Y con qué disparo? Con agua. Con agua. Buah, este juego se está poniendo muy guapo, ¿eh? Este juego se está poniendo guapísimo, tíos. Chainmail. Ya la tengo, la chainmail. Hay cositas. Claro, había un botón atrás en uno de los caminos que no hemos dejado atrás que no podíamos acceder porque nos hacía falta, pues eso, un disparo a distancia, ¿no? Esto es otro poder. Esto seguramente es otro poder, ¿no? Ahí, ahí. Nos hace falta algo para saltar. Fijaos, nos hace falta algo para poder saltar. Aquí hay un farol. ¿Puedo hacer algo con el farol? Mira, ahí hay un... No llego a él. Ni de coña, no llego. Imposible. ¿Y esto aquí? Vale. ¡Esqueletos! Quizá lo que menos me gusta del juego es que los enemigos no tengan cancelación de animación
por recibir daño, ¿sabes? Me gustaría de verdad que lo tuvieran. Pero bueno, por mencionar una pega. Sin más. Solo por mencionar una. Ahí hay un camino de ida. Y aquí sigue habiendo más puzzles. Oye, qué larga esta demo, ¿no? A ver. No. Espérate, ¿qué es esa cosa? ¿Es una araña? ¡Ay! Vale. Invoca las arañitas ellas. Joder. Gerier. Que no es tan difícil, hijo. Pabila. Vale. Energía. Si hubiese cancelación por autoataques, el combate sería mucho más fácil, desde luego. Pero quiero que sea fácil. Crimson Key. Una llave. Abre una puerta detrás de donde descansaba. ¿La catarata? Open the door below. No, debajo de donde descansaba el perro. No sé dónde estoy yendo, ¿eh? Hay demasiados caminos. Y quedarte con todos ellos en la cabeza es jodido, ¿eh? Enemigos nuevos. Quizá un mapa no estaría mal. Aunque los Souls-like no se caracterizan precisamente por tener un mapa. ¿Y dónde estamos? La prisión del usurpador. Esto es el principio del juego. No me jodas, esto es el principio. Wow, está todo interconectado de una manera increíble, ¿no? Igual por aquí hay un botón. ¿Era por aquí? No, por aquí no había nada. Guapo, hemos vuelto al principio, tío. Vale, ¿por aquí no habrá algo? ¿Un botoncito o algo? ¿Cómo? Es la maldición que cogimos antes, ¿eh? Pero ponía la maldición de no sé qué, toma no sé qué. No lo leí bien. Vale, por aquí salíamos. Por aquí nunca bajamos, ¿os acordáis? Por aquí nunca fuimos. ¿Eso qué es? ¿Es todo tan misterioso, tío? Vale, ¿y por abajo fuimos? Yo creo que tampoco fuimos. Fuimos por arriba, ¿verdad? No recuerdo haber explorado este pantano. Ah, creo que, no, creo que simplemente no se puede explorar. ¿Veis? No se puede. No podemos ir hacia ese lado. A menos que por aquí haya algo, tampoco creo, ¿no? ¡Mira, un perrete! Un perrete de los que hay que acariciar. ¿Para qué? I don't know, bitch.
Tío, es que me gustaría terminar la demo, la verdad. Dejarla así a medias como que me sabe un poco mal. ¿Y el dinero para qué servirá? Me encontraremos algún mercader, seguro. Mira, esto podemos quitarlo ya. Mira. Vale, tiene que ser por aquí, ¿no? Palace Garden. Jardines del palacio. Hostias. Monederos. Monedero. ¡Upa! Dios, pegan muy fuerte estos tíos. Uf. Jerez. Me voy a morir. ¿Cosa mía o tanquea más y hace más daño? Toma. ¡Hasta luego! Quiero ver a dónde lleva el camino. Está cerrado. Qué guapo está el juego, ¿eh? Una entrada secundaria. No veo nada, chaval. Hostia, aquí te hace falta algún tipo de poder, seguramente, para poder ver. Te hace falta algún tipo de... o un candelabro, o un hechizo, o algo. Voy a dejarlo aquí, ¿eh? Porque se ve que la demo es mucho más larga. Y si queréis jugarla y queréis descubrir el final, pues podéis hacerlo vosotros mismos. Es una demo, la podéis descargar en Steam. Y nada más, ha estado increíble. Cuando salga el juego lo voy a jugar 100% y me lo voy a pasar. Me ha encantado, me ha encantado. Déjate un like si a ti también, recuerda venir a Twitch, que lo tienes en la descripción. El canal secundario de las series completas, redes sociales y demás. Chao.